Hola, gente aleatoria del planeta. En este video vamos a estar viendo Little Pet Shop, pero son falsos. Voy a estar abriendo un paquete de Little Pet Shop imitación. Son chinos, son piratas, por así decirlo. Bueno, sí lo son. Pero la razón por la que los compré es porque vienen 6 perritos y de estos 6 yo solo quería uno. Pero lo busqué y en eBay y en Mercado Libre, donde quieras, te lo venden carísimo, así de más de 1,000 pesos, 1,000 pesos más. Por uno solo dije, no, jamás voy a gastar eso en uno. Y vi este paquete de 6 por menos de 300, dije, pues, o sea, sí te especificaba que no eran auténticos y todo eso, pero en las fotos se veían muy bien. Y como podemos ver también en el video, el plástico, el material, la pintura, todo se ve de muy buena calidad. O sea, si no supiera que son falsos, sí parecen reales. Lo digo más que nada porque no tengo ninguno auténtico de esta raza. No puedo comparar las diferencias entre estos perritos y otro auténtico. Solo se nota pues el cuello es blanco y esos detallitos de que no tienen ni mano ni nada de eso. Pero la pintura y el material está todo muy, muy bonito. Aquí podemos ver que sacó uno, pero es el que quería. Entonces lo dejé para el final, para verlo al último. Así como de, ok, es el que más quería, lo voy a dejar al final. Y abrí este que se parece bastante. Y este sí tenía, pues, ese detalle en la nariz. Está como que la pintura se arruinó. No sé si en el camino o si al pintarlo lo tallaron con algo sin querer. Pero es el único defecto que tienen todos los 6 juntos. Solo la nariz de este perrito, que es súper fácil de arreglar con algo de acetona y pintura acrílica negra. O sea, es súper sencillo de acomodar. Y es el único defecto que tenían. O sea, aparte de que venían sucios, pero pues siempre se ensucian un poco los paquetes. No sé cómo rayos le hacen si vienen todos bien en bolsitas cada uno, pero pues sí tenían como manchitas por aquí y por allá. Pero eso lo lavé, se quitó muy muy fácil. Y pues podemos ver que ya he sacado 4. El naranja, el que tiene como dibujos, tatuajes, no sé qué sea eso. El blanco con café y este cafecito de ojos azules. Y como les digo, no tengo ninguno de esos original como para compararlo. Pero la verdad es que sí, pues sí conozco bien la calidad de los Little Pet Shop. Sí llegué a tener algunos, bueno, ya he subido video de los que tengo y de los que tenía, y pues lo sé. Aparte, lo único es que pues las cabezas de estas imitaciones no se mueven tanto como los originales, lo cual de hecho me parece muy bien. Creo que se sienten como que más duraderos, o no sé cómo decirlo, se siente como que no se romperían tan fácil. Y ese es el que más quería porque tiene heterocromía. No sé, soy fan de la heterocromía, aunque no tenga obviamente, pero me encantan los ojos de distinto color. Entonces este es el que he estado buscando y el que más quería, pero pues no bajaba de 800, 1000, 1200, cosas así. Así como de, no, es ridículo. Entonces compré estos 6 que son venían en el paquete, menos de 300 con todo y envío desde China. Estaban en eBay, no sé si aún estén, probablemente sí haya, por si a alguien le interesa. Y están muy muy bonitos y todos me gustaron mucho, así que eso es todo por ahora. Me despido, mientras los dejo con algunas fotitos de los 6 perritos conviviendo así. Y pues nada más que nada eso, que vean que solo la nariz del blanco era el único defecto de los 6. Espero que estén muy bonitos, espero que les haya gustado el video y pues que les haya servido de algo de información esto. La verdad no quería comprar imitaciones, pero llega un punto en el que no veo otra opción. Así que eso es todo por ahora, nos vemos, bueno, me subí otro video algún otro día, pronto espero.